de la Junta de Gobierno a presentar el programa de en Navidad 2018-2019, que acompañan en la mesa el concejal de Fiestas y los representantes de las asociaciones de comerciantes de Teruel con las cuales este ayuntamiento colabora de forma habitual y, como no, en estas fechas tan señaladas de la Navidad, donde todos tenemos que disfrutar, pasarlo bien y también pues, hacer esos regalos, encargar esos regalos a los niños, a Papá Noel, que como decíamos hace poco, regalos que seguro que nuestros comercios de Teruel pueden surgir a todas las familias de la ciudad o aquellas que nos visitan. Como siempre, el programa del Ayuntamiento de Teruel intenta llegar a todos los públicos y, por supuesto, y especialmente a los niños, a los más pequeños, y también a extenderlo por toda la ciudad. Por tanto, yo le voy a pasar la palabra a Francisco Domingo, concejal de Fiestas, para que nos explique el programa presentado, que yo espero que todos podamos disfrutar. Bueno, pues buenos días. Y como decía la alcaldesa, la programación de Navidad por fin está ya aquí, la presentábamos hoy y hoy mismo se van a empezar a repartir todos los programas. ¿A qué público queremos que llegue este programa? Principalmente es a los niños. Entonces, una vez que acabe la rueda de prensa, en todos los colegios de Teruel van a recibir este programa para que todos puedan disfrutar. Y como decíamos, la Navidad principalmente es un público muy... Que está muy relacionado con ella son los niños, pero nuestro programa no solo ha querido llegar a ellos, ha querido llegar a todos y también nuevamente ha querido llegar a todos los barrios. Y como decíamos cuando anunciamos el encendido de luces, queremos que la magia de la Navidad llegara a la ciudad de Teruel y por eso siempre que haya algo de nuestra programación navideña siempre queremos que la palabra magia esté siempre con nosotros en estos días y por qué no en todos los días que nos van a venir después. Como decíamos, es un programa en el que participa todo el mundo. Más de 30 asociaciones van a participar y han querido sumar con nosotros esa programación que cuenta con más de 140 actividades distribuidas durante todos los días desde hoy hasta el día 6 de enero y llegando a diferentes espacios. Hemos querido intentar llegar a todos los barrios, llegamos a Fonfresca, al Ensanche, al Centro, a San León, San Julián y al Arrabal. Y nuevamente vamos a tener esa feria de Navidad en el Palacio de Exposiciones que va a tener, que tanto éxito tiene durante todos los años, será del 26 al 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero. Tendremos hinchables, diferentes actividades, manualidades, actividades deportivas, un montón de oferta para todos esos niños que vienen año tras año y que están siempre esperando que llegue esa feria de Navidad. Y luego ya finalmente también tendremos la cabalgata que anunciaremos en los próximos días porque como viene, como siempre, con muchas novedades, le queremos dar ese protagonismo. Y yo por mi parte agradecer a esas 30 asociaciones que participan con nosotros en este programa en el que la magia va a estar siempre presente en todas las actividades y invitar a todos a que disfruten de todas las actividades que hemos querido hacer, tanto los niños como los mayores. Y ahora les paso la palabra a Rodolfo y a Nuria, que os contarán también todas las actividades que han organizado ellos, que son unos de los colaboradores más importantes que tenemos dentro de este programa. Gracias. Buenos días. Bueno, como hace Teruel, un año más, ya sabéis que desde el 21 de diciembre hasta el 4 de enero tenemos muchas actividades programadas. Es la fórmula de alcanzar y llegar a todos los barrios. Y un año más hemos querido participar activamente con prácticamente un cuarto de las actividades que agrupa el programa del Ayuntamiento, pues digamos que es de Haces Teruel. Ya os las presentamos hace unos días, pero sí que vamos a resaltar las más inminentes, que es este sábado la cuarta edición ya de la carrera popular de Papá Noel, que viene teniendo ya mucho éxito y es a las 12 en el parque de la Plaza de la Guardia Civil, en el barrio de la Fonfresca, que es una carrera no competitiva a la que invitamos a acudir a todas las familias con cualquier avalorio, es válido y además vamos a repartir premios, por tanto yo creo que va a ser muy divertido. Otra de las actividades que queremos destacar es la del 4 de enero, que es un desfile de disfraces infantiles, al que también suelen acudir muchos niños, y este año nos lo llevamos al frontón Pinilla, en el barrio del Ensanche, a partir de las 11, que además terminaremos con una sesión de baile de zumba para todos los públicos,
a la que invitamos a acudir también a todos. Baile, mucha diversión, chocolatadas, como siempre vamos a llegar a cada rincón de la ciudad. Y como os veníamos presentando, lo vamos a hacer acompañados de una bola de nieve gigante que tendremos el gusto de presentaros al final de esta semana para que la veáis en vivo y en directo antes de justo dar el pistoletazo de salida de nuestras actividades. Esta bola, como decía, lo que vamos a hacer es que el cliente que confíe esta Navidad en el comercio de barrio asociado y consuma por valor superior a 20 euros, pues va a conseguir ese vale que le va a dar acceso a la bola para hacerse una foto en su interior. En su interior porque tiene una lona de fondo, que es un fotocall, en la que hemos seleccionado una foto muy bonita de nuestra Plaza del Torico. Entonces queremos acercar esta imagen tan bonita a nuestros barrios. Entonces la bola nos acompañará en nuestras actividades, que están indicadas en nuestro folleto, y el cliente podrá hacerse una foto y felicitar la Navidad con nosotros de una forma muy original. Entonces agradecer sobre todo al Ayuntamiento una vez más esta Navidad, el trabajo de coordinación de actividades, que yo creo que es la garantía del éxito de la Navidad. Como decimos a veces, si miramos este programa y quitamos a las asociaciones, en concreto por lo que nos toca, las de comerciantes, pues es verdad que se quedaría un programa pues mucho menos vistoso. Entonces, bueno, que ese valor quede ahí, que se ponga en valor el comercio de proximidad esta Navidad, como dice nuestro lema de la campaña. Y también aquí volver a reiterar el agradecimiento por haber llevado la iluminación a los barrios este año, en la medida de lo posible. Hola, buenos días. Bueno, desde el Centro Comercial Abierto hemos programado muchísimas actividades para estos días también. Realmente todos los días cuentan con vacaciones los peques, hay actividades en el centro desde el día 21. No vamos a enumerar todas, pero bueno, pues prácticamente hay de todo. Hay gincanas, hay teatro, hay pasacalles, hay espectáculos de magia, en fin, hay muchísima actividad. Por centrarnos en lo más próximo, podemos hablar ya de este fin de semana. Para nosotros, las actividades que hacemos los fines de semana tienen una calidad especial. Contratamos a grupos profesionales, gente que se gana la vida con esto, por lo cual es una garantía de calidad de las actividades. En concreto, viene una verbena, un poco escorrón, que son aquellos del avión de 7 metros, de la gama gigante, etc. Van a hacer una verbena infantil. Vamos a hacer una pisada de globos, en la cual todos los niños tendrán premios. Luego, el sábado, hacemos un concierto con Mario Lafuente y David Sancho. No podía ser de otra manera, porque como sabéis, esta es para nosotros la Navidad de las Navidades. Es una Navidad suma de todas las Navidades anteriores. Y David Sancho y Mario Lafuente han estado con nosotros colaborando con vídeos y canciones, pues transmitiendo un poco los mensajes que supone el comercio de proximidad para una ciudad. Luego, el domingo por la mañana, haremos una actividad de zumba con Mara Palenzuela. Eso ya este fin de semana, como digo, pero lo más próximo, aunque ya comenzamos el sábado pasado con actividades con pasacalles de villancicos. Y luego también hay muchas actividades paralelas en el sentido de que nosotros estamos dando muchos premios por comprar. Con motivo del 30 aniversario, como sabéis, hemos destinado más de 40.000 euros en premios directos por la tarjeta Soy de Teruel o bien con tickets de compra, pero lo puede presentar en la carpa que estará desde este viernes 21 en la Plaza del Torico. Y esos son premios directos, como digo, pero además nos hemos inventado lo que hemos llamado WhatsApp de los 6.000 euros. Y es que va a haber un único ganador que al subirnos su foto de compra, su ticket de compra al WhatsApp, pues puede ganar, como digo, estos 6.000 euros. Pero además de esto, con los tickets de compra la gente puede ir a la feria de los niños que hay al otro lado del viaducto, que se hace todos los años. Y también puede ir al cine, que le vamos a invitar, ¿no? Y además, lo que vamos a hacer es, durante todos los días, determinados días, cada X días, una de las actividades, van a aparecer todas las mascotas que hemos trabajado en los últimos años. Quiero decir, van a aparecer los superhéroes, van a aparecer Besador, Abrazador y Sonriente, van a aparecer los duendes, premiando a la gente que tenga comportamientos o bien sostenibles, o bien de cultura, o bien de solidaridad, o bien de apoyo al comercio local, ¿no? El objetivo, como decía mi compañera Nuria, es poner en valor al comercio de proximidad. Nosotros trabajamos en la zona del centro histórico y lo que queremos trabajar es que sea un punto de referencia para que los turoneses tengan aquí la oportunidad de emplear su tiempo de ocio y paralelamente hacer sus compras de Navidad. Y también pues agradecer al Ayuntamiento esta coordinación que tiene con todas las asociaciones, un poco para que la gente en Teruel consuma la Navidad aquí. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Qué día se monta el Belén, Javi? Día 3. El día 3, sí. Y este año vendrá con novedades porque este año el que va a dinamizar el Belén va a ser el amigo de la Jota.
Estará hasta el día 6, ¿no? Hasta el día 5. Hasta el día 5, sí. ¿Qué novedades hay dentro de la feria, si es que las hay, o dentro del programa? ¿Qué destacarías tú como novedad? Bueno, y la principal novedad que decíamos es también esa animación en el Belén, ese cambio que hemos querido dar a nuestro Belén. Y luego todas las actividades relacionadas con, hemos querido, como he dicho al principio, que esté relacionado con la magia. Entonces queremos que siempre esa magia esté presente en todas las actividades. Habrá actividades con magos, habrá actividades, como decíamos cuando presentamos la iluminación, queremos que todo lo que engloba la palabra magia de la Navidad esté presente. Queríamos hacer actividades relacionadas con la familia, para hacerse un fotocall con todos los miembros de la familia. Queremos actividades para niños, pero que tengan que ir con un adulto. Por motivos de trabajo muchas veces a lo mejor hay actividades que tienen que ir con sus abuelos, pues queremos que esa palabra de familia también esté presente. Entonces la novedad para nosotros es que en todas ellas va a estar esa magia de la Navidad. ¿En la feria o en general? En general, en todas las actividades. Y luego sí que querría destacar también, este fin de semana tuvimos el Mercadillo Solidario y sí que quería agradecer a las 15 asociaciones que participaron y a toda la gente que vino al Mercadillo, porque la verdad es que el resultado ha sido muy bueno, las asociaciones han salido muy contentas y eso es un plus que hay que agradecer a todos. Entonces desde aquí sí que queríamos agradecer esa implicación de las asociaciones como de todo el mundo que estuvo en el Mercadillo. Decir que son 60.000 euros lo que cuesta toda la campaña de Navidad al Ayuntamiento de Teruel. Yo creo que están bien invertidos porque también esto dinamiza a la ciudad, porque muchas veces yo creo que también es bueno que los ciudadanos sepan el coste que tiene, pues, todo lo que se realiza. Pero simplemente decir que desde el Ayuntamiento hemos hecho junto con las asociaciones de comerciantes el mejor programa posible, que va destinado a los niños, pero los que tenemos niños pequeños sabemos que quienes más alegran también son los padres o a veces los abuelos que tienen que cuidar a esos niños. Por tanto, son actividades que esperamos que disfrute la familia ampliamente estos días, donde son días activos, donde los niños están en casa y que puedan participar intensamente en todas las actividades que se han programado para esta Navidad 2018-2019.